Ahora, la política no lo es todo, también hay que hablar del terrorismo que continúa. Francia se prepara para atacar al Estado Islámico en Siria con un bombardeo aéreo, pero sin tropas en el terreno. Los aviones de reconocimiento en realidad son para detectar objetivos del Estado Islámico, sus comandos y también sus unidades que se van a iniciar ya el día de mañana, según lo anunció el presidente François Hollande en una larga conferencia de prensa que dio en el Palacio del Eliseo. Hollande, pues lo que quiso destacar ahí fue que hay que atacar inicialmente a Siria al final de agosto de 2013 para evitar los bombardeos del régimen sirio en contra de los civiles después de los ataques químicos ya conocidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.